ahí en mi casita, está ahí, se ahogó la guagua y perdí todo. Aquí está todo lo que yo perdí. Yo me fui para casa de mi hija y cuando llegué esta mañana pues me encontré con la sorpresa que no tengo nada. La mayoría de las carreteras han ido bajando el nivel del agua. Estamos ahora mismo en una fase de recuperación, pero esperando más lluvia. Estamos abriendo los caminos, haciendo estimados de daño, manteniendo vigilancia, ¿verdad?, de los cuerpos de agua. Esa es la exhortación primero a todos nuestros ciudadanos, que no salgan a la calle si no es necesario, que no crucen cuerpos de agua, ¿verdad?, que en estos momentos.